Bueno, jóvenes, es lo que bastan de computador, ahí les pregunto un tati, la lava del compañero está en el enchufe, ¿qué te dice el bueno, ¿estamos bien ahí? Bueno, ya el otro sábado se han listo, vamos a comenzar entonces con el concepto de un programa. Quienes hayan visto estos videos, vamos a recordarlos, quienes no, lo van a aprender. Les decía que cuando se inicia haciendo un muro de ese tipo, empezarían con polilínea. Si lo hacen de una vez, tenían que calcular la distancia de aquí para no perder esto, voltear y cerrar. Podría ser una de las formas en ese ejercicio tan simple. Ahora el multiline lo va a hacer de una, o sea, cierra eso una sola vez. No tienen que hacer nada de paralela ni nada. Esa es una aplicación sencilla. Entonces vamos a ver de qué tipo. Multiline, el alias es ML y tiene un símbolo de la forma. Tiene la probabilidad de crear multilíneas o líneas múltiples o modificar. Nosotros vamos a hacer otros ejercicios. Antes de eso, debemos saber cuáles son las características. Que tiene esa línea. Esto, por favor, tenganlo muy presente. Primero debemos ver esto. La primera característica. La primera. Pero la primera se llama multiplicación. ¿De qué es? Sencillo en inglés. Ya aprendí a decir. Son tres. AutoCAD se imagina siempre o tiene base siempre un eje. Entonces voy a dibujar el eje para AutoCAD, esto es imaginar. Esto pero lo voy a hacer visible para que comprendan de qué se trata. En la primera opción se llama top. Quiere decir que la línea la va a hacer desde el eje hacia abajo. Eso se llama top. Si le dibujo la línea abierta en el externo, así aparece. No está cerrado como aquí, sino abierto. Zero hace que la línea quede en el centro. Se llama así. Y botón. La línea de aquí hacia aquí. ¿Listo?
Digamos que hay que primero observar cuál de esas opciones usted va a utilizar. Ahora viene el otro, la otra característica que es que. Ojo aquí, porque quiero que estén muy atentos. Este sería el valor que tiene de ancho, que es la multilínea. Y por último, system. Que es el nombre. Con la palabra ahí. Style, que es el nombre de la línea. En AutoCAD hay una que es estándar, se llama así, estándar. Esta línea que existe ahí en AutoCAD tiene la capacidad o la probabilidad de tomar cualquier valor de ancho que se le dé. Pero hay una razón, y esta es la que vamos a descubrir ahora. ¿Por qué esta línea toma cualquier ancho que yo le dé? Lo vamos a ver. Listo. ¿Alguna pregunta ahí? Tengan en cuenta esto. Vamos a mirar dónde está esa opción. Bueno, cuando vamos a abrir un dibujo nuevo, para quienes no han estado también conmigo, pues van ustedes a darle nuevo, ¿cierto? Y van a utilizar una plantilla de estos. De hecho, vamos a hacer también nuestra plantilla y vamos a empezar a personalizar las cosas. Voy a tomar este acadizo. Cadizo o acá, cualquiera de los dos, pico y abro. Lo primero que van a hacer, recuerden, es las unidades, ¿cierto? Tengo entendido por metodología, pues no sé, algunos trabajan en líneas, pero no es lo recomendable. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a trabajar con el comando de units. ¿Sí? De units. ¿Por qué DD? Las letras DD significan edición. Entonces eso me permite hacer el cambio. Porque hay otro comando que es unit, nomás. No me va a permitir, es lo mismo, pero ese no me permite que todo se retome durante el ciclo, si no es momentáneo. Entonces aquí vamos a cambiar a centésimas de precisión. Centésimas, porque es así como se trabaja. Usted no me va a hacer un muro de 2.856 metros, porque los 6 milímetros son muy difíciles de lograr, imposible de lograr con un muro. Y aquí le vamos a colocar, en vez de pulgadas, metro. Metro. Y, ok. ¿Sí? A partir de hoy, cualquier dibujo, le van a empezar a hacer primero unidades. ¿Listo? Luego, el segundo paso es limitar el área de dibujo. Recuerden que esa área es muy grande y se puede perder el dibujo. Pues por eso debo limitarla. ¿Cómo se hace? Con limits. Límites. Límites. Escribo. Recuerden que AutoCAD trabaja con un plano cartesiano. Por eso le está pidiendo aquí primero el origen. O sea, este punto 0,0. No lo cambien, déjenlo en 0,0. Le dan Enter y ahí le están pidiendo ahora
cuál va a ser el punto de la área de trabajo, ya este de acá. Ahí le pueden dar una, por ejemplo, 20,30, puede ser, o 30,20, o 15, bueno, entre ese rango. Y le da gente. Listo. Ahí quedó el área, la área. Profe, primero 0,0, enter. Sí. Y luego. El valor del área. 20,30. Bueno. ¿Coma o punto? Coma, una coordenada. El. Sin embargo, no se ve todavía ahí en pantalla esa área. Entonces terminan dándole Z, Enter, A, Enter. Y en ese momento ya aparecerá en pantalla área. Esa grilla que tienen ahí no es recomendable porque visualmente estorba, pesa. Aquí está el icono entonces para apagarla, que ustedes ya saben que cuál es. Lo apaga y estamos listos para trabajar. Eso era todo. Siempre ese inicio es importante, ¿no? No lo olviden. Bueno, ahora sí marquemos multiline, ML. Observen primero. Importante la lectura. En la parte de arriba dice multiplication top. Scale 1, o sea que está haciéndola de un metro. Y el estilo se llama stand. Es que lo que vamos a cambiar. Voy a dibujar aquí un. Perdón. Voy a dibujar un eje. Cualquiera. Recuerden el modo ortogonal prendido. Ahí. Ese es un eje. Imaginario. Voy a colocarlo de un color amarillo para que se diferencie. ¿Listo? Le doy ML. En este caso la justificación es top. Dije que entonces la línea se hace hacia abajo. Ahí están viendo eso. Y además tiene un metro. Entonces yo voy a cambiar eso. Entonces, ML. Sencillamente le cambio aquí en justificación. Recuerden que con el mouse solamente piquen, no den letra ni nada, solo piquen en justificación y tocan 0. Ahí está 0. Sí. Ya quedó cambiada. Ahí pueden corroborar justificación 0. Sin embargo, la escala es 1. Vamos a reducirlo. Cambiémosle el valor, escala, S, le vamos a colocar punto 20. O sea, vamos a hacer un muro de punto 20. Si yo tomo el eje como base, observen entonces ahora que el muro se hizo en la mitad con el eje, pero es abierto en los extremos. Ahí ven. No quiere decir eso que cada vez que yo hago una multilínea debo tener un eje. Pues si usted no lo necesita, no lo haga, pero siempre va a estar haciendo la línea. Lo ideal es eso que esté lejos. No está aquí. Listo hasta ahí, ¿no? Ya saben a qué me refiero con las características de esa línea. ¿Alguna pregunta? Listo.
Bien, ahora vamos a modificar la línea. ¿Sí? Vamos a cerrar los extremos. Ojo aquí. A ver, quiero saber si están atentos a lo siguiente. Para hacer eso, tengo que tener activado este menú. ¿Lo tienen activado? ¿Quién no sabe hacerlo? Activar. Pican aquí la agujita y le deben estar los que no tienen, los que no la tienen, deben decir aquí, show menu bar. Y ahí pican. Si no la tienen, y va a aparecer esta barra de menú. ¿Listo? Bien, vamos entonces a format, dimension, multiline style. Miren, ahí está el icono. Multiline style, no se vayan a equivocar aquí con multilayer style, no es lo mismo, es la última. Multiline style, pico. Pico aquí. Y me va a aparecer ese cuadro. Miren la línea que aparece ahí abierta. Se llama estándar. Y observen aquí. La palabra modify aparece negada, bloqueada. ¿A quién de ustedes no le aparece bloqueada? ¿Sabe por qué? Porque usted no hizo la multitud. Ahora hay que usar. Miren. Observen este campo, ¿no? Ese botón. Ahora miren otra vez. Voy a borrar esto. Y me voy a Format. Multiline Style. ¿Y qué pasa? Perdón, ya ves, ya me equivoqué. Multiline Style. ¿Y qué pasa ahí? Aquí está activada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Se va a modificar una línea. Primero, no debe haber equivocado ninguna multilínea. Si usted dibuja un pedacito de multilínea, lo que va a bloquear es. Bueno, listo. Yo le doy modify. Y aparece ese cuadro. Entonces, vamos a mirarlo aquí. Tiene lo que se llama una descripción, que si usted quiere hacerla es importante porque puede que haya otro dibujante que vaya a utilizar eso y la quiera trabajar. Entonces van a poner ahí, por ejemplo, línea para muro. Eso no va a pasar nada. Observen la línea. Cuando yo aplico este cuadrito de estar en el inicio, es el final, y lo pico en line, está, y se pasa allá, se regalina, y pico en, se regalina, quedó modificado. Sin embargo, hay otras opciones que pueden ustedes utilizar, por ejemplo, arco, se pueden ver, quiero lo arco, ¿ves? Esto da posibilidades a quienes trabajan en estos tipos de líneas de hacer muchas cosas. Puedo combinar, colocar líneas curvas con líneas rectas, o si quiero inclinar, le doy el cambio de ángulo aquí. Por el que quiera utilizar, voy a ponerle 45 grados. Ahí está. En 45. ¿Sí ven? Coloco la línea en 45,
de la misma forma el arco también lo duplica. Esos chulitos entonces sirven para modificar los extremos de la línea. ¿Listo? Entonces, nuestro interés es trabajar así. En este lado, observen, hay unas medidas, 0.5 y menos 0.5. ¿Eso qué significa? La primera línea, esta de arriba, es la que se llama 0.5. Y la de abajo, la segunda línea, menos 0.5. O sea, que esta línea está compuesta de dos líneas. ¿Cómo se modifica aquí? Como les dije, AutoCAD tiene un eje imaginario. Del eje hacia arriba, positivo. De la mitad hacia arriba, positivo, 0.5. Del eje hacia abajo, negativo, 0.5. Pregunto, ¿cuánto mide la línea? ¿1? Ojo, y esa es una clave. Entonces esa línea mide 1. Listo. Como ya terminamos, ya la modificamos, le doy OK y OK. Ahora sí, hagamos la línea ML y pueden ver que la línea quedó cerrada. ¿Dónde la de 1? Miren que puede hacer líneas inclinadas y no escucho una pregunta que podría estar dentro de eso. ¿Falta qué? ¿Usted demostraría aquí el plano? ¿Qué falta? Empalme. No, ¿qué significa esto? No va a tener ningún. Muy sencillo. Dan doble clic sobre la línea y aparece este cuadro. En este cuadro pueden ver ustedes las soluciones. Ojo, por ejemplo, este hace que una línea se cruce. Cuando una línea se cruza, aparece con un eje y debajo la otra, una línea cruzada. Aquí no hay ninguna de estas. Una línea que se corta, pero observen que hay una con un eje, la otra no. Esa no es la opción. La opción más recomendada es esta que tiene los dos ejes. Entonces, esta me soluciona intersecciones en cruz, esta en forma de D, esta ángulos, y estas opciones ya les voy a hablar sobre. Entonces, voy a elegir a solucionar este cruce, tomo esta y pico aquí y pico acá. Y ya quedó Vuelvo a darle Enter aquí para solucionar la T. Pero aquí ya me da la palabra para dar Enter. Busca manual. Y tomo esta T. Este sería una T. Pico aquí. Toco la que llega. Y luego la que recibe, y listo. Quedó solucionado esa T. Ángulo. Podría hacer esto una T también. Aquí, como ven, esto no es un cruce. Yo tomaría esta
y luego esta y sobre todo la del palma. Sería una T con la. Esta sería un ángulo. Ángulo. Y toco aquí y luego aquí cuando he quedado el ángulo. Entonces, hicimos que la línea quedara cerrada y podemos hacer un espacio. ¿Qué tal les parece? Bueno, pues para hacer eso, recuerden que el diseño se empieza con una estructura, con una malla. Yo ya lo sé, lo saben, lo han manejado con otras, solo que lo hacen en 3D, pero el dibujo tiene esa estructura, es la usé. ¿Listo? Vean, ponen ahí atrás. Bueno, preguntas aquí. ¿Qué preguntas tienen ahí? A ver. ¿Qué quieren hacer? Bueno, mira, aquí hay una pregunta, por favor. Y la pregunta es, si yo voy a poner una ventana o una puerta aquí, ¿cómo hago un barro? ¿Cómo hago el espacio? Desafortunadamente la multilínea tiene un problema. Es inexacta en eso, pero sí lo puede hacer. No lo recomiendo, pero si usted lo puede hacer, miren, doble clic, y aquí está este que abre la línea. Si yo tengo, voy a abrir de aquí acá, pico, y queda la abertura hecha. Sí, pero no es lo grande. ¿Cómo lo haría? Explotarlo. Claro. Si yo voy a hacer, miren, por favor, digamos que voy a abrir esta línea, tendría que explotarla, X. Y le doy, a ver, un offset a esta línea de aquí, digamos que de aquí hasta 1 metro, y 1 metro tiene el vano. Yo le doy 1, selecciona este de aquí, 1, y luego 1 para el otro. ¿Y cuál es el comando? Trim, ¿cierto? Enter, y corto. Y corto, y no corté, pero no la... Y esto es pasado. Ahí está. Esa sería la forma. No es todo, está ahí. Porque esta no quedaría explotada. Habrán unos incluso empalmes que usted no puede hacer, por ejemplo, y que tiene que hacer obligatoriamente explosión. Si usted hace una línea, por ejemplo, aquí, voy a hacerla aquí así. Digamos que este está ahí. Ese empalme no está. Pero obligatoriamente tiene que soportar para poder hacer el empalme. Sí, pero son casos, pues, fortuito, no quiere decir que pierda valor la línea. Ahora, por ejemplo, esta línea la quiero unir. Sí. Mucho cuidado que para hacer eso, las dos líneas
tienen que hacer, vean niños, ¿por qué no vienen acá? Aquí hay computador. Bueno, hago unión, pero si yo doy doble clic, mira, aquí está la solución de vacío lleno. Pico aquí, toco este y toco esta y listo. Pero ojo, no podría hacer eso en una línea explotada, ni una línea explotada con una línea multilínea. No se puede hacer ese ensayo. Otro problema, que no me lo han dicho, ¿qué pasa con una línea curva? Si yo voy a hacer una línea curva, voy a hacer aquí un arco. Digamos que ese es el eje de un muro en arco. Pues tengo que hacer muchas cosas, que preferiblemente sería el offset aquí, que ponerme a hacerla con multilínea, porque multilínea es más para línea recta. Sin embargo, yo puedo hacer una multilínea uniendo estos dos extremos y luego con doble clic aquí me dice adicionar vértices para generar una curva. Entonces yo pico aquí y doy varios picos en la línea, no, ahí, enter, la tocan y aparecen las agujas. Con el comando, o el snap, perdón, ustedes activan unos snap que se llama nerd, podrán colocar las agujitas dentro de la línea, subiendo una por una. Entonces, esto se vuelve un poco más engorroso, porque hay que tener la paciencia para hacerlo. Ahí está la curva. Por supuesto, no es exacta, pero si usted la llena de más puntos, puede hacer más la curva. Ahora bien, no es que usted... Esto es muy fortuito. No es todo el tiempo que se va a hacer curva. Si hay demasiadas curvas, pues yo les recomiendo hacerla con offset y no con esto. Ahora quiero devolver la línea a recta. Utilizo Delete Vértices y voy tocando cada punto de la línea y él los va borrando y va haciendo la línea recta. También es pues una posibilidad que puede usarse de pronto. ¿Estamos claros ahí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien, entonces ahora sí viene la tarea número uno, que es hacer la multilínea. Quiero decirles algo aquí. Vamos a crear. Bueno, a partir de hoy, no me van a copiar nada a mí. Nada de lo que yo haga sirve, porque es horrible lo que yo hago. Si usted me copia, se lo da horrible. Bueno, ¿por qué? Ustedes se han dado cuenta en perspectiva, en arquitectónico, bueno, en muchas cosas, cuando el profesor da ejemplo. Y va uno a ver los trabajos, ustedes tienen las mismas cosas que el profesor hizo en el tablero. ¿Por qué? Porque piensan que lo que hizo el profesor estaba bien hecho. Entonces, si lo hago igual a él, no voy a fallar en el resultado, y resulta que todo lo contrario, se puede fallar.
¿De dónde viene eso? Eso viene de su educación, la que le dieron de 1 a 5 años. De hecho, lo que ustedes son ahora sí, inquietos, charlones, no con atención, es porque de 1 a 5 años aprendió a leer. Y eso ya no lo pueden más. Eso ya no se puede. Entonces, ¿qué ocurrió? Un día cualquiera, su papá o su mamá le dijo: ven amigo, dibújeme a su mamá, dibújeme a mí. Seguramente algunos de ustedes pregunten a su mamá si guardó los dibujos. Usted dibuja a su mamá le dibuja una boca, los brazos, los hace grandes. Ya, su papá lo dibuja así y su hermano lo dibuja así. ¿Qué le dice su papá a usted en este momento? Le dice: mi amigo, su mamá tiene piernas, yo tengo un bigote de orejas, tengo 5 dedos. El niño a esa edad lo que menos le importa es saber dibujar. Lo que él quiere es expresar lo que tiene en ese momento. Lastimosamente va arreglándose todo eso. ¿Qué es lo que quiere decir el dibujo? Que a su mamá la quiere muchísimo. Y le gusta mucho que lo abrace. Por eso dibuja los brazos grandes. Su papá lo ve poco y por eso lo dibuja chiquito. Casi no lo ve. Y a su hermanito lo odia. Luego comete el error de sus papás más grande todavía, por lo que están ustedes aquí. Pone y lo hace un cuadro y lo pega en la sala. Este niño no vuelve a dibujar. Se pone a dibujar lo mismo, tratando de hacerlo mejor cada vez. ¿Por qué? Porque el papá vio que eso era lo mejor para él. Entonces usted quiere hacer igualito lo que él dijo, que era mejor. Y usted intenta intentar. Recomendación: si usted tiene un hijo, no le haga derecho. Y si quiere poner los cuadros, ponga todo. Usted dibuja todo. No uno, todo. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esto? Si yo siento, estoy tomando esta altura de la forma de papá y estoy haciendo lo mejor aquí, y usted cree que copiando lo va a hacer lo mejor. ¿Sí ven? Entonces, esos paradigmas hay que romperlos y usted debe ser autónomo, crítico y ser explorador y no copiar. Entonces, dicho esto, voy a empezar a hacer el proceso de la multilingüe. Entonces vamos a crear la multilingüe. Parece que hay un guantán. Listo. Repito. Ya lo voy a hacer hasta de una forma que usted nunca lo ha hecho. Primero, dibujar la multilínea. El mundo está lleno de líneas. No me van a hacer la vida. ¿Ves? Supongan ustedes que me dijeron dibujar un plano urbano. Ustedes me dan un perfil. Con el perfil saco las líneas. Y estas son aquí la vivienda, viene el jardín, un andén, la calzada de la casa, la división de la calzada, otra calzada más, un poquito más pequeña y un andén. Y terminé ahí la línea.
Este es un perfil. Así que hay un angelito, hay otro angelito. ¿Estamos? Ah, es que yo le dibujé, en vez de dos, puse uno. ¿No es lo mismo? Ah, es que yo en vez de casa le puse una línea en mano. Nada, se acabaron los perfiles urbanos. No hay ningún urbano que no haya dibujado. ¿Listo? Van a buscar otra línea. Segundo, en el segundo le damos características de color y forma a esa línea. Pongo aquí, ¿sí? Muy importante eso, porque no es tampoco coger y darle a cada línea cualquier color que se ocurra, no. Todo debe tener sentido. Por ejemplo, esta línea que es de la casa, la voy a dibujar negra, porque es más grande y está más arriba. Esta línea que es del andén, lo voy a dibujar amarillo, porque está más abajo. Estas dos líneas son amarillas. Estas dos de aquí, las voy a dibujar punteadas y en color rojo, porque seguramente son provisionales. De pronto quitan esto, por eso doy la posibilidad que punteadas tengan ese concepto. Y esta de aquí, que es un poco más alta, la voy a poner verde. Pero, como hay una intención también de generar un eje, voy a hacer un eje aquí. Me ocurrió hacerlo aquí porque esa va a ser la línea base, o porque lo necesitan ahí. Entonces, fíjense que el color tiene una intención de espesor. Y las líneas de forma, también tienen una intención. Tercero. Tres. Le doy nombre y medida a esa línea. Nombre y medida. ¿Cómo que me lo tienen que hacer ahí? Ahí hay un ejemplo, pero no es porque lo corto, tampoco es especial desde la plataforma. El vivo está en el. Uno. Se va a llamar uno. La línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, 6 y 7 líneas. Si ustedes se pueden imaginar haciendo un recorrido en un plano de ese perfil, ¿cómo lo harían ustedes? Copiando polilíneas y luego tener que cambiarle la forma y el color a cada línea. Tamaño. De aquí a aquí vamos a ponerle 3 metros. 3 metros. Este 2 metros. Este al eje le voy a poner, digamos, que 3 también, y 3 aquí, y 2 a este, y 7 le voy a poner a esta persona. Bueno, aquí están entonces las medidas. ¿Cuánto mide la línea total? ¿Cuánto mide? 5, 8, 11, 13, 20. ¿Cierto? Listo, la línea mide 20. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, cuarto. Medida para crear la multilínea. Esa medida, yo les dije anteriormente, tiene que tomar base un eje. Cuando digo eje, no quiere decir que
puede o no puede existir. Porque puedo decir que este es el eje. Esto ya es de cual punto de este. Pero en este caso me dicen que debe haber un eje. Entonces, de este eje hacia arriba, positivo, debe ir hacia abajo. ¿Cuánto mide la línea 1 de aquí al eje? 10. 8. Entonces esta mide 8, es de color negro y es continua. La línea 2, ¿cuánto mide? 5, muy bien. Que es de color amarillo continuo. Esta es 3. ¿Y este eje cuánto mide? 0. ¿Quién dijo 0? 10. Bueno, de esta a la línea 5, ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3. Yo voy a poner más porque no hay una vez. De esta a la línea número 6, al eje, menos 5. Muy bien. Y por último, de esta a la eje, menos 2. ¿Cierto? Perfecto, miren que es sencillo. Luego, entonces, terminada esto, pueden hacer una aplicación. La aplicación, pues, es hacer donde se lo voy a. Ojo, ¿está claro? Estoy uniendo los conceptos unidos y este concepto de acá. Entonces vamos a hacerla. Vamos a AutoCAD. Me voy a Format. Multiline State. Y nueva. Aquí no voy a modificar nada. Nueva. Le doy un nombre, vamos a llamarla urbana o urba. Bueno, el nombre que quiera. Continúo. Y ahora sí. Usted decide si la necesita cerrada. Sí. No olvide decirle en este estilo. Sí, es cuando quieran rellenar la línea. Cuando quieran, por ejemplo, hacer un muro negro, yo puedo darle clic o activar el clic. Porque ahí dice no, ninguno. Bueno, vamos a comenzar entonces. En esta, donde está subrayado, vamos a ubicarnos sobre offset y aquí le damos el primer valor de esa línea, que es 8. Le doy 8. By layer, que es negra, o sea blanca. Y el tipo de línea es continua. Le voy a dar by layer. ¿Sí? Listo. Quedó arriba montada. Mire, 8, by layer, by layer. Siguiente línea. Tiene 5 y es color amarilla. Entonces le doy 5. Cambio el color aquí, amarillo. Y el tipo de línea es by line. Bueno, ese no necesitan darle, si ya está aquí. Ya quedó montado el color, el yellow. Como no hay más líneas, entonces adiciona ADD. Si por alguna razón se equivoca, le da delete ADD para adicionar y delete para borrar. Entonces vamos por la tercera línea. La tercera dice 3.
Entonces le doy 3, color amarillo, y observen que ya se va generando la línea. Sigo, adiciono. ¿Cuánto mide la otra? No, pero no colaboren tanto. 0. Y es roja. Ese es el eje. Entonces ahí está 0. Le doy rojo. Y voy a buscar el tipo de línea. Como no lo tengo, lo cargo. Aquí está línea punto línea, que es identidad del eje. Ok, lo subrayo, hay que subrayarla para que la monte, y le doy ok. Entonces ya quedó, mírenla, aquí ya está montada. Continúo, adiciono. ¿Cuánto mide la otra? 3, menos 3, y es punteada. Es color rojo, tipo de línea, no hay punteada, LOT, punteada, ok, la subrayo y ok, ya quedó la línea punteada. Ahí hay un error, ¿verdad? El valor es 3, menos 3. Ojo con eso, por eso es importante ir mirando, porque no se equivoca, no equivocar. Sigo, adiciono. ¿Cuánto mide la otra? Menos 5. Menos 5. ¿Qué color es? Rojo. ¿Y qué tipo de línea es? Punteada. Listo. Continúo y doy 3 menos 5. Adiciono. ¿Cuánto mide esa? Mide menos 12. Esa es la última, ¿no? Le doy menos 12. Continúa de color verde. Listo. Como ya está todo, verifiquen por favor cada vez, miren la línea si está correcta y le doy OK. Set current, que significa montarla, y OK. Bueno. Bien. Vamos a hacer la multilínea, ML. Miren siempre las características. Multiplicación 0, ¿está bien? ¿No? Sí, señor. Scale, ¿está bien? ¿Punto 20? ¿Cuánto? ¿20? Vamos a ponerle 20. El pico aquí es K y le doy 20. Enter. Estilo urba, está bien. Entonces la hago. Miren la línea. Supremamente grande. Le doy Z, Enter, E, Enter para poderla ver. Es tan grande que no aparece. Voy a hacerla otra vez. ML. Ya pues, ya no quiso hacerla. ¿Qué pasó aquí? Zeta, enter, enter. Aquí hay un error. Vamos a ver qué pasó. Format multiline style. Aquí la veo bien.
Ya no, que aquí está mal. A ver. Está extrañamente extraño. Tres menos tres, cinco, está perfecto. A ver qué pasa. Es ML. Ahora sí. N. Z, enter, EN. Mire la línea como quedó. Bueno, ahora sí voy a hacerla un poco más grande, pues para que la miren. Mírenla. Y volteo por aquí un pedacito. Listo. Miren esa línea. Primero quedó como queríamos, ¿cierto? La calzada, los tres, el andén, la calzada, el eje. Sí, todo está bien. ¿Cuánto dijo que medía? 20. Vamos a medirla. Medida de aquí a aquí mide 400 metros. No mide 20. Entonces, ¿qué medida le doy? ¿Quién dijo uno? Una de las. ¿Qué dijo uno? ¿Por qué? Porque te alejo de lo que pasa hasta ahí, pero ya se está cambiando. ¿Y los ocho? Entonces, vamos a ver si es verdad. Le doy ML y cambio la escala. ML, cambio la escala. Y le doy 1. Y hago la línea. Ahí está. Listo. Vamos a medirla. Entonces, mido de aquí a aquí y efectivamente tiene 20 metros. Para ser mucho más claro, vamos a ver lo que pasó. La línea estándar mide 1. La línea curva, ¿no?, mide 20. ¿Cierto? Cuando nosotros cambiamos la línea estándar por punto 20, el valor de esa línea era punto 20. ¿Por qué? Si yo multiplico el punto 20 por 1, le da punto 20. Si yo la quiero de 15, le doy punto 15 y me va a dar punto 15. Porque toda la medida está multiplicada por la unidad. Cuando me dijo, tengo 20, entonces, ¿qué pasó aquí? Multipliqué este por este, 2 por 2, 400. ¿Miren? En cambio, como me dijeron otros amigos, yo doy 1, multiplicado por 20, me da 20. Ahí tienen otra, una razón más contundente para saber que el valor que debo darle a la línea que creo es 1. Solo pregunto. Pregunto.
podría hacer una línea, multilínea, como esta, que se pudiera escalar. Bueno, podría ser que esa línea pueda escalarla con valores. Si yo quiero hacerla de 30, la hago de 30, ¿la podría hacer? Sí, ¿cómo? Yo le di la relatividad en este, cambiándole abajo la escala. No. Si yo puedo hacer que esta sume de aquí a aquí 1, la puedo cambiar. Es decir, yo puedo sumar de aquí 1, ¿cierto? Y voy diciendo, por ejemplo, esta tiene, digamos, 0.003. Pero la medida es 1. Siendo 1, si se va a hacer. ¿Listo? ¿Y está claro? ¿Me comprendieron esto de multiplicar por qué esta línea era 1 y por qué toma los espesores? Porque esta línea, si la multiplico, me va a dar otro tipo de línea que no tiene nada que ver, pero si le doy uno, toma el valor que me dice. Recuerden que esta línea es creada, es personal. ¿Listo? Muy bien, entonces, terminada la primera parte de la tarea. Si no hay preguntas, pasamos a la segunda parte. Ah, por supuesto, aquí también pueden hacer los empalmes. No va a haber problema con el cruce, por ejemplo. Ahí está el cruce. ¿No? Ya depende, pues, de los tipos de línea que usted vaya a hacer. O sea, todas las características de la multilínea se conservan. Bueno, muy bien. Voy a borrar esto. Y pasamos al siguiente tema. Recuerden entonces, deben hacer una línea, multilínea, la dibujan así, el perfil, que el perfil lo hice así, y entonces me van a dibujar así. El perfil lo pueden hacer abajo y hacer la línea hacia arriba. O hacer a este lado y hacer la línea hacia acá, ¿no? Que no la van a copiar hasta ahí, ¿no? ¿Sí? La línea dibujada, los valores y la aplicación de esta línea. No vayan a dibujar ni cosas que no sirven. Es que yo hice el perfil de un rostro y aquí hay la línea. ¿Dónde se aplica esto? Claro. Les doy otro ejemplo y no me da. Por ejemplo, el perfil de la base y ahí sale la motilina. Usted para hacer una línea tiene que ser. Sí, profe, al otro ejemplo y todo. Pero no me lo hace. Miren esta pared. Tienen una línea multilínea. Guarda escoba. Voy a dibujar el perfil, guarda escoba. Luego viene, digamos que el tablero es una ventana, entonces este es el dintel. La ventana, perdón, el antepecho. La ventana, el dintel y el techo. Ya. Desde esta línea la hago gruesa, negra. Esta la hago un poquito más delgada. Esta otra y el guarda escoba. Ahí está. Hago la aplicación. Se hago una línea. Y supongan ustedes que tengo que hacer un corte donde hay dos fachadas de eso. Pues hago aquí el muro, el otro muro,
el otro muro, y aquí está la ventana, y aquí está la ventana, y borro el resto de líneas. Otro ejemplo. Ahí va en cámara de hacia atrás. Bien, vamos a hacer ahora lo que se llama edición. Crear grupos. Edición atributos. ¿Qué es esto? Es como hacer el rostro normal. Entonces hacían eso. Cuerpo de los tipos de medio pie, un cuarto, lo que sea. Le hacíamos una margen aquí del calcetín, logotipo, ya no lo tienen que pedir a Ame. Y voy a hacer aquí unos cajoncitos pequeños. Eso era así, ¿no es cierto? Luego ponían el nombre, hacían una línea diagonal y aquí escribían lo que tenían que hacer, lo hacían bloque para hacer varios. O hacen, tienen otra manera de hacerlo. Ajá, también. Esa es otra cosa que también, pues algunos ya no van a entender un layout una vez, pero recomiendo hacer en el model primero y luego lo paso. En el model se hace todo, se tiene todas las herramientas, todo lo que va a usar, como decir, la, el conjunto de elementos que va a hacer para una sopa. Y la sopa la hacen en el lugar. Bueno, ¿qué tal si hacemos esto de la siguiente manera? Que el AutoCAD me pregunte, me diga, diseñador, y yo respondo, Julián Echeverría. Claro, y ahí me va a seguir preguntando. Cuando voy a ver, esto ya está. ¿Sí? Y de esa manera puedo usar los esquemas. Más aún, con esto hago la plantilla del dibujo. Esa plantilla que ustedes utilizan, que se la usan en AutoCAD, pues se puede hacer también aquí. Y estamos personalizando nuestro dibujo. Ahora bien, no es que se use para eso. Por ejemplo, usted va a hacer, miren, una cotización. Entonces ustedes hacen el formato de la cotización. Y el programa de bajo unidad. Unidades, nombre del producto, y todo esto mismo. Se la hace con un, algo así como un Excel. De tantos, de todas las que he enseñado a buscar, ha habido casos especiales, por ejemplo, me enviaron una empresa muy especial para que le enseñe a buscar. No entendía por qué, pero ya me explico que una empresa hace las cartas en la empresa. Entonces, aprendió en el vídeo que una autocarta hacía en cartas. Y más adelante vamos a ver que AutoCAD tiene PowerPoint, Excel, Word incluido, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, vamos a mirar eso. Por cuestión de tiempo,
Pues voy a construirlo rápido, si quieren observen primero, a ver si queda el tiempito para que lo hagan, pero es importante que me escuchen. Entonces voy a hacer primero un rectángulo de la manera más rápida, dimension, y voy a hacer medio pliego, o sea, 0.7 por 0.5. Y aquí está real el medio pliego. Entonces le doy offset para hacerle una margen de 0.02. ¿Qué pasó? 0.202. Y aquí queda la margen, ¿no? Listo. Voy a hacerle el cajetín acá. Ustedes, dentro de la tarea está que hagan el de la CPNA. Por eso yo hice esto bien, malo y bien. Para que usted lo haga más bonito. Desde aquí a acá le voy a dar 0.08. No me saltó. 0.08. No me está saltando. Apagar este o nada. El NERD es así. 0.08. Bajo. Listo. Luego voy a hacer otra línea de aquí y acá de 0.08. A ver, María. No me está molestando esto. Pero, listo. Ya me quedó pedaciado. El afán. Bueno. Aquí vamos a hacer una cajita offset de 0.03. Una, dos y tres. Y acá abajo vamos a hacer otro campo de 0.08 también. Listo. Hasta ahí vamos como ustedes lo hacen. Luego vamos a colocar un texto aquí con DT pico y le voy a dar una altura de 3 milímetros. 0.003. Enter y escribo proyecto. Enter, enter. Ahora lo copio y lo voy a pegar aquí, aquí, aquí y aquí. Eso me garantiza que hay un orden en el texto. Doy doble clic al texto y coloco diseño, dibujo. Estos son los nombres de cada acá. Aquí le puedo poner observaciones. Acá le coloco plancha número o plano, plano número. Listo. Estamos. Por último, hago con una polilínea una diagonales que me van a permitir encontrar la mitad de ese campo. ¿Listo? Bueno. En este caso, señores, les recomiendo orden. Si usted quiere que las preguntas empiecen a aparecer desde aquí hacia abajo, deben empezar al revés, de aquí hasta aquí. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está ese comando? Pues aquí está. Me encuentra draw, block,
define attribute. ¿Listo? Draw, plot, define attribute. Y aparece ese cuadro. En este cuadro, la palabra tag. Tag es el nombre del espacio que tiene ahí. Y ahí, y otros queriendo estudiar el espacio. Trompete es la pregunta que va a hacerse para responder este campo. ¿Está claro? Tag, el nombre del campo, de este espacio. ¿Cómo se llama ese proyecto? Prompete lo que va a responder aquí. O sea, ¿qué pregunta había para responder ahí? ¿Qué pregunta pondrían aquí? El nombre del espacio, ¿no? Listo. Y aquí en este justification van a colocar middle para poner el texto en la mitad. Si usted tiene otro estilo de texto que quiere poner aquí y la segunda del texto, no más. Entonces vamos a comenzar. Voy despacio pues para que ustedes lo hagan bien bonito. Tag, el proyecto. Prompete. Pueden utilizar una pregunta corta, no tan larga. ¿Cuál es el nombre del proyecto que usted necesita para hacer? ¿Sí? Una pregunta. Proyecto. Lo más pequeña, con el signo de interrogación, pues sería suficiente. Middle. Mitad. Luego, si tienen un texto, pues tendrán que crearlo, si no, pues utilizan estándar. ¿Cuál es el tamaño? Recuerden que es real. Voy a ponerle 4 milímetros, 0.004. Rotación no, y le doy OK. Inmediatamente sale el tag, punto. Ahí lo pongo. Hay un error. ¿Cuál fue el error? Si me pusieron a tener. No. ¿Qué? No. No tengo el título que va a la respuesta. La respuesta. ¿A qué es el tamaño de los que tenían el nombre de la respuesta? Están lo que yo dije. ¿De dónde dije que deberían empezar a hacer? Entonces me va a salir al revés. Eso me va a salir de último, porque lo dije de primero. Pues, guardámoslo bien. Borro y vuelvo a hacer. Eso es lo que quiero. Atención. Pues, ahora sí. Draw, block, definición. El tag se llama, pongámosle plan. También le podemos poner otro nombre, no necesariamente el mismo. Prompete, número. Número. Número lleva tilde. Middle. Y el tamaño aquí es de un centímetro, 0.01. Ok, aquí está plan. Ahora sí, enter y voy subiendo. ¿Cuál es el de arriba? El último era proyecto de diseño y dibujo. Dibujo. Rompete, dibujante. Signo de interrogación. Middle, tamaño de la letra, 0.004. Ok, bajo, bajo, y coloco aquí, dibujo. Enter.
Siguiente, diseño. Diseñador. Uy. No fue. Diseñador. 4 milímetros, no le cambio. Middle. Ok. Listo. Enter. Proyecto. Rompete nombre del proyecto. Middle. 4 milímetros. Ok. Listo, ya están todos los campos. Borro la línea, ¿no? Recuerden hacer eso porque entonces quedaría mal. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Pues termino eso y lo hago bloque. Entonces voy a Insert, crear block, le doy pick point. Acuérdense para qué sirve esto, ¿no? Le doy delete. Ajá. Listo. Le doy un nombre. Vamos a ponerle rod medio. M. Selecciono objeto. Y OK. Se creó el bloque. Una atención. ¿Hasta ahí está bien? Ahora me haga uno el de atrás. Insert. Aquí está. Observen. Pico. Pum. Y me pregunta. Nombre del proyecto. Vivienda. 254. Diseñador. Julián Rivera. Dibujante. Marta Luis. Número 1 de 8. Ok. ¿Cómo la vio? Ahora usted quiere hacer otro, pues. Hace lo que quiere. Y no tiene que estar explotando. Resulta que me equivoqué. No era más también. ¿Aquí hay alguna marca? Menos mal. Doble clic. Ah, y sale este cuadro. Sencillo. Mira, aquí cambio. Marta. Lo huís, que era la cosa. Ahí cambió, mira. Ahora resulta que este nombre lo quiero hacer un poco más grande. Entonces, aquí en el editor está la opción de texto y le da 5 milímetros. Mira, ahí lo cambió. Aplico, ya está más grande. Este editor le puede cambiar el tipo de. Puede cambiar la justificación, puede rotarlo, puede rellenarlo, puede ponerlo al revés. En solo ese tipo. Ahora no se les ocurra explotarlo, porque entonces no ha hecho nada. Si usted lo explota, le doy X. ¿Qué pasa? X. Pues me devuelve a los atributos. Entonces aquí no es como el anterior, el que ustedes hacían, porque este ya está con los atributos. Imagínense todo lo que uno puede hacer en una lista larga y ponerse a hacer trabajo.
¿Está claro? Bueno. ¿Preguntas hay? ¿Color también ahí? Estamos hablando de bloques dinámicos. Sí, lo puedo hacer. Lo puedo hacer así, mire. O lo exploto y le cambio el color. O puedo hacer, vamos a avanzar un poquito en esto, ya que me hicieron la pregunta, pero no querían. Le da doble clic y le aparece, perdón, pico aquí y le doy, ¿dónde está? El editor de bloques, ¿sí? Aquí. Block editor. Fíjate que me va a salir el bloque y le digo OK. En este caso aparece una nueva pantalla, pero observen el bloque que ha explotado. Entonces usted le va a cambiar el color, pica aquí, va a propiedades y le cambia el color. Se va a poner rojo, verde. Cierro. Le digo salve y queda ver. ¿Ya? Ya queda bloque, no se va a tocar. Eso lo vamos a ver más adelante. Como para que. Nos hice un pasabocas ahí. Bien, ahora quiero hacer una plantilla. Recuerden que el rótulo se hace uno a uno para poder luego escalar y darle la escala al dibujo. Bueno, ahora voy a hacer una plantilla, pues voy a crear unos layers para que quede la plantilla nuevo. Y pongo, por ejemplo, muros. Le doy color magenta. Hago otro que se llame ventanas. Y le doy color verde. Hago otro que se llame ejes. Y le doy color rojo. Y le cambio el tipo de línea a línea punto línea. Voy a trabajar en muros, le doy doble clic. Y cierro. Ahí estoy. Z, enter, enter. Yo quiero que cuando yo vaya a iniciar un dibujo, aparezca esta plantilla. Pues por supuesto, quítenle los nombres a ellos. O sencillamente borran eso y dejan el dibujo en plantilla, como quieran. Bueno, entonces, para grabarlo como plantilla tienen que ir a File, salvar como, y en la parte de abajo van a seleccionar la extensión que es DWT. Dice que aquí hay unas extensiones. La de WS. Cuando vayamos a hacer la impresión 3D, pues tenía que cambiar la extensión. D
DWT significa plantilla, templo, plantilla. Entonces yo pico ahí y le doy un nombre. ¿Cuál le ponemos? Sábado. Listo. Lo salgo. Si quieren ustedes colocar una descripción, es decir, le colocan, por ejemplo, plantilla en medio pliego, digamos que es, y le da OK. Listo, quedó la plantilla. Voy a salir del dibujo, ¿cierto? Este es otro dibujo que no tiene nada que ver. Abro y busco mi plantilla. Entonces aquí le cambia a DWT para mirar las plantillas que hay. Mírenla, aquí está sábado. ¿Sí? O pueden hacer lo siguiente. Le dice nuevo. Y ahí aparece la plantilla sábado. Open. Y ahí está la plantilla. Vamos a ver si es cierto. Voy a insert. Aquí debe estar el blog. ¿Verdad? Ahí está. Ok. Y ustedes ya están. ¿Verdad? Imagínense en la empresa ustedes ya pueden hacer una plantilla especial donde inician todo el día los dibujos. Ya están los atributos para poner el plano al nombre de tal persona y a la vez ya pueden crear una línea. Y está ya creada. Bien. Otra. ¿Por qué me apareció Magenta? Pues porque estoy trabajando o dejé la plantilla abierta en muro. Debía haber hecho una que dijera rótulo. O sencillamente pasaría esta al eje 0 para que me quede como plantilla. Miren esto. Vamos entonces a empezar a crear nuestra propia barra, ¿listo? Miren cómo, porque ya tenemos una multitud y ya tenemos un rol. ¿Cómo hago eso? Me voy a Tools, Palettes, Tool Palettes. ¿Listo? Repito, Tool, Palette, Tool, Palette. Miren esta barra. ¿Se acuerdan algunos de dónde es o para qué sirven? Miren estos bloques. Voy a utilizar el sanitario. Lo arrastro y aquí está el sanitario. ¿Qué tiene el sanitario de raro? Que está en fachada. Si usted pica en esta aguja, pues lo pueden poner en planta. Planta. Ahí está en planta. Lo quieren poner de lado, lo ponen de lado. Está de lado. ¿Les gustaría aprender eso? Vamos a hacer. Pero lo que vamos a hacer es prepararnos para hacer esa barra. Entonces, pico aquí abajo, aquí en la escalerita. Y voy a hacer más para que se vea aquí. Y le doy. Ah, bueno, entonces no aparece. Botón derecho encima de. Y aquí dice nueva palette, new palette, botón derecho. La escalerita es para que vean que hay muchas más herramientas. Aquí hay para modelado,
para arquitectura eléctrica, civil, estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, botón derecho sobre la barra, nueva paleta, y le vamos a colocar sábado también. Esa va a ser nuestra barra, miren, sábado. Pongan atención. Ajá. ¿Cómo saco esto? Botón derecho sobre la barra, nueva paleta. Ah, ¿cómo sale? Tool, palette, tool, palette, plum, dale. Bueno, entonces miren, selecciono este y lo arrastro con el botón derecho y lo suelto. Me sale un aviso. Ojo con esos avisos, leanlo. Algunos no les gusta y lo. No, se dañó. No, la herramienta que se ha creado no funciona porque no se ha salvado. Ah, ya, claro, qué bestia. Pues voy aquí, lo grabo, digo, file, salvar como. Y lo grabo, vamos a ponerlo para recordarlo. ¿Sí? Ya, un momento, díganle que espere. No, ya voy, ya voy. Sábado. Pues aquí lo grabo como listo. Ahora. Sí, porque está para la Bueno, por favor, ahora sí, miren. Lo selecciono, botón derecho, y lo coloco. ¡Plim! Ahí quedó. Ya tiene usted su bloque. Entonces, si usted quiere usarlo, vamos a borrar esto. Quiere usar el bloque, ya no tiene que ir a insert, buscarlo, sino que hace esto, y lo arrastra y lo pone. Le salen las preguntas. Ta, 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 responde, 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 y ok. ¿Listo? Ahora, tenemos una multilínea. Pues hagamos la multilínea un pedacito. Uy, pedazote. Bueno, no importa. La selecciono y con botón derecho, bloom para acá. Y ya está la multilínea. Pues cuando voy a hacer una multilínea, pica aquí y la dibujo. Y así sucesivamente, cada cosa que vayamos haciendo, vamos a tener nuestra propia. Ya usted no la utiliza, pues la cierra. Recuerden, tool, palette, tool palette, y ahí buscan sábado, y pican acá, va a estar aquí también sábado. ¿Sí ven? Miren cuánto tiempo les va a quitar todo este trabajo de personalización. Bueno. Tiene otra situación, vamos a crear otra ayuda. Usted está haciendo dibujo topográfico, pero va a hacer una línea. Cuando va a buscar las líneas, recuerden que las líneas se encuentran aquí en propiedades. Otra, aquí están cargar,
Aquí están todas las líneas. Resulta que están buscando una línea que diga cerco. ¿Hay línea? Creo que no hay ninguna. Como esta, por ejemplo, que dice HW. O esta. Usted va a crearse una línea, mira aquí, dice una con gas. Pero no hay una que diga cerco. Digamos que es una línea topográfica que necesita, pero no existe. ¿Qué hace? Hay que crearla, ¿no es cierto? Hay dos maneras de crearla. Una a través del programa, pero es un poquito más matemático, entonces no les gusta eso. Yo lo vamos a hacer más gráfico. ¿Ustedes han manejado esta herramienta Express Tool? ¿No? Entonces miren aquí. Dice Tool, herramienta. Y aquí hay una opción. Dice Make Line Drive. Hacer tipo de línea. Pues vamos a ver. ¿Cómo hago eso? Primero la debo dibujar. Vamos a dibujar una línea que tenga un metro de distancia. Ahí. Luego hay 50 centímetros. Esto es provisional, punto 5. Y ahí va a iniciar el texto. Entonces le doy DT. Pico aquí y escribo a una altura de punto 0.002, no, muy pequeñita, 0.2 centímetros, también muy chiquita, punto 2, enter, bien, y escribo cerco, cerco. Enter y enter. Miren, borro esta línea y va a quedar de esta manera. Pero voy a hacer otra línea de aquí a acá, mida más o menos 2. No, muy larga. Vamos aquí, 1 ahí. Eso, ahí. Uno al revés, pero uno. Bueno, la línea es esto, ¿no? Esta línea y la palabra cerco con un espacio vacío. Línea, vacío, cerco, vacío. Y de aquí vuelve un metro, cerco, un metro. ¿Listo? ¿Ves cómo se hace? Bueno. Voy aquí a Tools. Voy a Make Line Type y él me primero me dice grábela. Vamos a grabarla en el diplomado sábado y le vamos a poner un nombre cerco, sálvela. Listo, luego mire, me dice ahí coloco el nombre de la línea, se llama cerco. Enter. De una descripción, puede escribirla, decirle línea para topografía. Dilen ahí. Tengo que enseñarles ortografía también. Enter. Dice. Indique el punto de inicio de la línea. Pico aquí. Punto. Indique el punto final de la línea. Indico acá. Punto. Seleccione los elementos de la línea. Entonces sería la letra y esta línea. Esa no es. Esa solamente la utilicé para indicar el punto donde termina. Entonces selecciono. Enter.
Y listo, ya dice abajo. Line type cerco creada y cargada. Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces me voy a home. Vamos a ver si es verdad que se cargó aquí. Load. Propiedades. Mírela, ahí está. Cerco. Ahora sí voy a hacerla. Hey, línea. Blue Dallas. Ahí está. Ah, es torcida. Bueno, a ver la torcida. Listo, mire, quedó su línea que no existe. ¿Cierto? No existe. Usted la hizo en minutos para hacer un texto. Ahora no la voy a perder, voy a usarla en la plantilla. Pues ya sabe, tool palette, cojo la línea y la arrastro. Blim, ahí está, tipo de línea, ya está creada. La voy a usar, pico, y ahí la tengo. Entonces ya tenemos varios elementos para una base. Que es una forma, porque lo que vamos a hacer después es también crear una barra de icono, como esta. Como esta, por ejemplo. Como esta barra de aquí. Que es otra manera. Esto lo puedo poner aquí y transformarlo con ti. Son barras diferentes. Bueno. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, otra situación. No sé a quién se le haya presentado lo siguiente. Yo tengo un arco. Ah. También lo hizo con línea. Me olvidó cambiar. Pues voy a quitarla. Le doy bylayer. Y hago un arco. Listo. ¿Alguno sabe cómo colocar texto en este arco que me queda pegado? No. Bueno, ustedes ahora van a aprenderlo. ¿Cómo se hace eso? Voy a Express. Observen aquí. Arco alineado al texto. Pico. Le dice abajo, selecciona el arco que va a alinear. Selecciono y me sale este cuadrito. Miren, ahí es un editor del texto. Pueden repintar el texto, cambiar la tipografía, subrayarlo, ponerlo encima, ponerlo abajo, lo que ustedes quieran. Ya, aquí debajo, arriba, abajo. Bueno, subrayarlo, cambiarles el color, cambiarle a verde. Y escribo, diplomado. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Ya más bonito. Y lo más. Ojo que todo esto es para aplicarlo. El proyecto tienen que aplicarlo. Si no, no sirve de nada. Bien, altura del texto. Voy a dejarle ponerle .50. La distancia, esto es distancia que hay entre el arco y el texto, si dice 32 centímetros, perdón, pongámosle 20 centímetros, listo, ok, ahí estamos. Ah, pero eso quedó muy grande, entonces tiene la opción de alargar el alargado. Alargar el alargado. Bueno, entonces vamos a hacerlo así, con la aguja
Bueno, no dejó que se alargara el arco. Ahora sí, ahí lo tiene. Lo quieren poner por abajo, colocan esta, este botoncito abajo. Acá, acá. Aquí tiene el modo ortogonal. Y ahí queda por debajo. Y listo, miren. Ahí pueden hacer. Por supuesto, pueden borrar el arco si quieren. Y tienen el texto curvo. ¿Listo? Han trabajado los super hatch, ¿no? Vamos a ver si funciona. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Bien, voy a hacer un rectángulo, digamos que con el fin de colocar una baldosa en un espacio de 3x3. ¿Listo? 3x3. Real. Ahí está. Resulta que me piden colocar una baldosa, pero no la tengo como es. Usted toma la foto de la baldosa y puede aplicarla en este caso. Entonces, para hacer eso, van a Express Tools y aquí dice Super Hatch. Pico. Y miren las opciones que tienen, una imagen o un bloque. Es decir, pueden hacer un bloque con un hatch que no lo tenga AutoCAD y lo puede aplicar. O puede poner una imagen. Vamos a ver si funciona la imagen. Clico imagen y voy a buscar una imagen. Bueno, supongan que esa sea la baldosa. Vamos a ver si hay alguna. Bueno, no hay. Voy a utilizar esa. Pongamos que esa es una baldosa. Y le doy abrir. Me va a salir este cuadro donde yo puedo cambiarle el valor, la escala, el ángulo. Lo voy a dejar en full path. ¿Sí? Ok. Miren ahí. Dibujo. Incluso coloco el tamaño que quiera. Mírenla. Ahora me dice que si acepto que aparezca, le digo que sí. Pico y enter. Ya tienen aplicado el hatch de un material que usted no tenía y que lo puede aplicar. Lo quiero hacer con medida. Esto es al ojo. Entonces, vamos a hacerlo con medida. Borro esto. Hago un rectángulo. Vamos aquí de dimensión. De punto 40 por punto 40. O sea, el tamaño de la baldosa es ese. Voy a Super Hatch. Imagen. Selecciono la imagen. Les recuerdo, esa imagen no es una foto de eso, sino una textura. Acuérdense de esto. Abro. Ok, y la coloco aquí. Le doy enter, pico
y listo. Ahí quedó proporcional, ¿no? Ahora si yo quiero recortar antes de esto la imagen de esto, lo recorto y me va a quedar cuadrado. Esa es otra manera. Hagámoslo con un bloque. Vamos a hacerlo con el bloque del rótulo. Super hash block. Aquí busco el block. Rótulo. Ok. Y ok. Tico. Igual tomo la medida de lo que voy a hacer. Me pide responder, bueno, y enter, pico, perdón, ya se me dañó esto, antico, voy a este bloque, tiene otra disposición. Bueno, digámosle que le doy lo mismo. Ok. Listo. Enter. Dice, especifique un rectángulo. Ah, ya. Lo quiero de aquí a aquí. Pico. Enter. No, no funcionó. Enter. No me lo quito. Bueno, algo tiene. Ya les dejo a ustedes para que exploren ese. Bueno, listo. ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. Entonces vamos ahora, para terminar, a hacer lo que sería el bloque dinámico. Pero simple. ¿Listo? Eso es lo que dice la consigna, la tarea. Es muy claro aquí que para ir allá teníamos que ir al draw. Luego log. Y luego define. Recuerde que el nombre de esto se llama tag, nombre del espacio, que es from pt, es la pregunta, que deben comenzar de abajo hacia arriba, listo. ¿Qué más hicimos? Express tool. ¿Qué hicimos ahí? Hicimos texto en arco alineado, hicimos line type, name line type y superfile. Ahora vamos a hacer un bloque dinámico, sencillo. ¿Listo? ¿Cómo hacían bloques?
daba a L seleccionaba lo que. ¿Primero qué? Le daba a L, cuando L seleccionaba lo que. Es que primero se dibujaba lo que íbamos a dejar en el bloque. Antes de eso. ¿Qué gracia? Primero hacíamos una lista de bloques, por ejemplo, 7 ventanas de 1 metro, ventana de 1,20, ventana de 0,80. ¿Cierto? ¿Verdad? Yo no sé ustedes cómo trabajan. Luego de eso, dibujábamos el bloque. Lo vamos a dibujar como lo hacíamos. Vamos a hacer una ventana. ¿Recuerdan? La ventana con pisa vidrio, vidrio y proyección. Esa ventana la hacíamos de 1 metro. Por 15. El marco tiene 4, tiene 7 de aquí, pisa vidrio tiene 2 por 2, y esto tiene 2. Hacíamos esto. Tercero, copiar n veces. Luego, utilizar stretch. Luego, generar bloques. Y luego, inventar. ¿Cómo hacían ustedes los bloques? ¿Aquí? ¿Cómo? Lo dibujaban y ya lo hacían. ¿Qué les parece ahora si hacemos uno solo que va a hacer todos estos? Es malo. No solamente va a servir para hacer de 15, sino de 20, de 30, de... Bueno, entonces, van ustedes, mientras salgo un momentico, me van a hacer esa ventana. ¿Listo? Entonces, mientras paro aquí. Entonces, miren, van a Home, quien lo hizo un poquito rápido, lo había hecho en Polyline. Voy a hacerlo de este color, no me interesa. Punto 15, que es el ancho del muro. Voy a ampliarlo aquí. Punto 04. Punto 07. Punto 02. Indico hasta aquí, pico y close, ¿cierto? Listo, me quedo mal hecho. Se lo arreglo. Lo arreglo. Fácil arreglarlo aquí. Listo, ya quedó arreglado. Hago el pisavidrio, que sería de aquí punto 02, y cierro punto 02. Listo. Luego hago una línea, como es de 1 metro la ventana, de aquí a aquí sería de punto 92. Una línea de punto 92. Enter. Utilizo mirror, ¿cierto? Listo. Y por último, hago las proyecciones que serían del vidrio. Proyección del pisavidrio. Y proyección del. Ahora le doy color a esto
estos marcos los voy a hacer verdes. Las proyecciones las voy a hacer amarillas. Y el vidrio lo voy a hacer rojo. Sí, así lo hicieron. ¿Cuánto me demoré? Listo. Entonces, hacíamos lo que, lo que hacíamos antes, copiábamos esto. 1, 2. Voy a hacer poquitas. Con stretch, tocábamos la punta y reducíamos 1.20 para que quede la ventana de 80. Esta de 1.20 ampliábamos 1.20. Entonces ya teníamos ventana de 1, de 80 y de 1.20. Luego vamos a blog, crear, y colocamos B raya 100, pick point. Seleccione objetos y OK. Quedó. Enter luego. B raya 80. La embarré. B raya 80. Bitcoin, seleccione objeto, enter y OK. Y por último, B raya 120. Miren todo lo que había que hacer. Seleccione objeto y OK. Listo. Ok, ahora, si yo tenía, abría esa ventana, yo colocaba la ventana de 1 metro y quería rotarla porque el muro no era horizontal sino vertical, yo tenía que ir aquí, more option, y rotarla aquí menos 90. O pues según el ángulo que yo me quiero. Todo eso tenés que hacer. Es así, alguien hizo algo diferente. No sabe, no. Bueno. Ahora miren, voy a borrar esto. Voy a dejar solamente el de metro. Uno. Pongan atención porque esta es la tercera tarea. Tercer punto. No me vayan a hacer ventana. ¿Ok? Clip, doble clip. Va a salir este editor de bloques. Sale la pantalla y le dice OK. Y tenemos el editor. Bueno, aquí voy a explicar lo siguiente. Observen este tablero acá. Parámetros, acciones. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? El bloque dinámico sencillo, voy a escribir aquí, se compone de parámetros y acciones. Hay tantos parámetros como acciones y los dos deben estar relacionados, no pueden trabajar en uno solo. Por eso deben tener cuidado en conectar un parámetro con una acción. Me explico y voy a hacerlo despacio para que lo puedan
entender muy bien. Voy a parámetro. ¿Qué quiero hacer? Quiero que esta punta la pueda estirar bien usted para hacer ventanas del tamaño que yo quiero. ¿Listo? Entonces, el parámetro se va a llamar linear. Ojo, linear. Entonces, como pican, y como si fuera una cota, usted pone de aquí a aquí. Ese es el parámetro. Mírenlo ahí. Se llama linear. Porque este me va a dar la probabilidad de estirar. Y lo voy a hacer en una punta, nomás. Pues, si yo quiero cambiar el nombre, voy a cambiar el nombre aquí. Propiedades. Listo. Si yo le voy a cambiar el nombre, porque quiero ponerle, por ejemplo, colocarle largo a esta palabra que dice distancia, miren, le doy propiedades, selecciono botón derecho, propiedades, o pican acá propiedades, como quieran, y aquí vean, observen que dice distance 1. Ajá. Por eso es bueno que me pongan atención. Repito. A ver, señores, yo sé que es mucha cosa en la cabeza, pero por eso he reducido a 3 temitas nomás para no tener. En la primera, perdón, la introducción habla uno mucho, pero yo sé que a ustedes no les gusta que hablen, que yo hable, pero ustedes sí hablan, pero yo no. Que les gusta más ver que hablar, entonces vean ahí. Ya vamos a acabar, tranquilo. Entonces, repito, ya hicimos doble clic a blog, vamos al editor de bloques, se llama editor de bloques. Vamos a parámetros y picamos linear. ¿Por qué linear? Linear permite que yo pueda estirar una de las puntas, puede ser esto. Puede ser de aquí para arriba, de aquí para abajo. ¿Sí? Por eso voy a hacer uno despacito y luego hacen ustedes los que quieran. Entonces pico como si fueran a poner una cota, miren. Pica. Selecciona botón derecho, propiedades. ¿Dónde está? Propiedades. Y sale este tab. Que no lo quieren hacer, piquen aquí y da lo mismo. Propiedades. Míralo acá, míralo acá. Arriba. Arriba, arriba. Distan y le cambio largo. Largo. Listo, mire, ahí cambió el nombre largo. Observen que el parámetro tiene dos flechitas para no confundirse, vamos a quitarle una flecha. Entonces me voy aquí abajo, en propiedades, dice 2 y le pongo 1. ¿Sí ve que la quitó? Entonces así va a ser mucho más claro que si usted va a tirar esto. Bueno, listo. Cositas, ojo que eso más adelante hay mucha tela que cortar ahí. Listo, hasta ahí está claro. Bien, un parámetro está ligado a una acción.
Entonces me voy a acción. En la acción aparece stretch, que fue lo que hice en el blog. Ojo, señores, pico stretch. Dice abajo seleccionar el parámetro. Yo toco el parámetro. Clean. Inmediatamente se observó. Él hace una bolita roja. La pone ahí. Pero él está diciendo, especifica el parámetro, un punto del parámetro que lo asocie con la acción. Él me está dando, me está diciendo que lo haga ahí. Si usted quiere lo cambio, pero voy a seguir la idea de él. Luego dice, specify first corner of stretch frame, es decir, haga la selección de lo que va a estirar. Tiene esa ventana azul de derecha a izquierda. Estoy seleccionando toda la punta. No tienen que ser tan exactos de ponerse. No. Selecciona la punta. Pico. Ahora dice, selecciona objetos. Entonces vuelve y hace la misma ventana. Queda más grande. Está eligiendo la misma punta. Pico. Y enter. Listo. Ahora lo cierra el editor. Le dice salve cambios. Y observe. ¿De cuánto quieren la ventana? ¿O la quieren más pequeña? ¿O más grandecita? ¿Cómo? Si ven, ustedes no necesitan hacer una lista, dieron una y le pueden. Pero yo quiero que también se estire del otro lado. Vamos a hacerlo. Nuevamente, doble clic. Ok. Aquí está nuevamente el bloque y vamos a hacer primero el parámetro lineal de aquí a aquí. Si quieren cambiarlo, el nombre ya saben, pico, propiedades, y le cambio distance por largo 2. Listo. Le quito una de las puntas aquí abajo. Le dice 2, le coloco 1. Listo. Cierro. Voy a la acción. Stretch. Dice selecciona el parámetro. Luego me dice coloque un punto que lo asocie. Ya me lo está diciendo. Pico. Luego dice, especifique una ventana de lo que voy a estirar, denle ahí, y luego seleccione otra ventana, en este caso es verde, de ese elemento. Ya está. Enter. Y ahora, si usted quiere, antes de grabarlo, ensayar si funciona o no funciona antes de grabar, puede picar esta que dice text block. Yo pico aquí, me regresa al dibujo. Listo. Entonces miren, estiro de aquí, estiro de acá, entonces quiere decir que funcionó. Como estoy seguro, cierro el bloque
el editor, lo salvo y volvamos otra vez aquí. Vean entonces que puedo estirarlo de ambos lados. Y también vamos a hacerlo. Entonces, ahí ya lo puedes tirar de dos lados. Ahora usted quiere ensancharlo porque puede tener un muro de 20, 25. Listo, entonces, otra vez, doble clic. Ok. Aquí estoy el editor. Voy al parámetro linear, ya toco de aquí, aquí, ahí está. Voy a cambiarle el nombre, propiedades, y aquí en vez de distancia le voy a poner ancho. Ancho. Nuevamente bajo para quitarle una de las puntas. Listo. Cierro. Y voy a la acción. Stretch. Toco ancho. Me dice que coloque un punto que lo asocie. Por favor, lean. Abajo. Specify parameter point to associate con action. No necesitan saber inglés para saber lo que está diciendo. Pico aquí en el rojo. Él me lo está diciendo incluso. Pique aquí donde digo. Pico. Dice luego especifique el primer esquina de esa esquina. Ojo aquí. ¿Dónde quiero estirar? ¿Esto o lo de arriba? Voy a estirar lo de arriba, ¿cierto? Entonces hago esta ventana seleccionando esa punta. Inmediatamente hago otra, que puede ser del mismo tamaño, lo que quiera, pero que seleccione esas puntas. Enter. Y ya quedó. Cierro el editor, salvo los cambios. Miremos a ver si es verdad. Aquí quedó. Como más blando, así está bien. Y aquí está la aguja. Hasta ahí hemos resuelto muchos problemas en cuestión de estirar y enganchar. Pero si yo la quiero rotar, no, cada uno un parámetro, no se puede hacer las dos a la vez. Ah, no, tampoco, ni siquiera. No tiene nada que ver, es como con una ayuda habitual. O sea, si yo quito la ya la quito la flecha, no es que me vaya a aparecer. Si no la quito, no es que me vaya a aparecer la de los. Esta es independiente a la acción. Por eso, esta es la flecha de la acción. Estamos acá. Esta es la aquí. ¿Por qué aparece aquí? Porque como yo he movido el bloque, entonces ella se mueve también. Bueno, voy a rotar, hacer que ese bloque asuma cualquier ángulo. Pues listo, otra vez, doble clic, ok. Dice que el editor no ha cambiado. Cambia la forma en donde yo aplico el bloque. Y observen que se han creado los iconos que me determina cuál es la acción que está haciéndose ahí. Incluso se enumeran. Stretch 1. Ok.
aquí stretch y aquí stretch 2. Bien, voy al parámetro. ¿Qué parámetro sería ese? Rotación. Yo le doy rotation. Voy a ubicarlo. Él me dice abajo, especifique un punto donde lo voy a poner. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, digamos que en la mitad de la ventana. Luego me dice, deme un radio de ese parámetro. Eso no es relevante, pues, una medida, sino que usted lo puede abrir y determinar usted mismo cuál va a ser el radio de ese. Ese sí es importante, que me está diciendo que especifique el ángulo de rotación. Es, si yo empiezo de cero, lo voy a hacer solamente a 90, o a 180, o 270, o todos los 360. Pues la posibilidad es que gire 360, pico. Ahí me quedó solamente para 90 grados. Voy a volver. Rotación. Listo. Voy a hacerlo más grande. Es que aquí no lo veo. Le voy a poner hasta ahí. Ahora sí. Tengan en cuenta eso, ¿no? Lo que me pasó ahora. Si usted le deja 90 grados, solamente le tira 90. Mire que debe aparecer las dos flechas. Bien, ese es el parámetro. Ahora voy a la acción. Acción. ¿Qué acción lo asocia? Rotate. Dice abajo, selecciona el parámetro. Mire que es muy clarito. Selecciona el parámetro. Luego dice, seleccione los objetos que voy a rotar. Ahí sí yo cojo todo esto y lo meto ahí en rotación, enter. Listo, cierro el editor, salvo los cambios y ahora observen que no salió. Ahí está girando. Ahora usted quiere que cambiar, pues quite el modo ortogonal para poderlo girar en ángulos que no son exactos. Y ahí está funcionando el ancho, el largo de los. ¿Preguntas? ¿Está claro? Bien. Repito entonces, van ustedes a hacer un bloque llamado este sencillo, porque es uno. Y a la otra clase vamos a ver muchas cosas más todavía. Como por ejemplo, que usted tenga un muro, como decía tú, tienes un muro y quieres abrir el campo con el cero a entrar. Entonces ahora se remite la ventana y la ventana ya le abre el vano de una vez. Es más, puede mover la ventana y va pegando el muro sin tener que hacer un hueco. Entonces es lo que les va a permitir hacer un plano completo sin hueco, hacer un bloque dinámico y se ahorran un resto, ¿no? Bueno. Repito, ¿está claro? En la plataforma he estado matriculando, ahora me quedo matriculando a los demás. Deben logiarse, por favor, porque aquí no he podido montar a Jorge Eliezer, a Johan,
porque no sea a la niebla, no sean los que estamos ahí, los que están aquí aparecen ahí. Los Karime y tú van al sistema para que usted ya lo necesite, entonces vaya para que lo mantenga. Quien tiene problemas, van allá al sistema y los matriculan. Sí, lo No he terminado. Están, si tienen problemas de ese tipo, van al sistema. ¿Sí? Yo no los puedo solucionar acá. Acá los puedo matricular a aquellos que han entrado en sí. Debe haber algún problema, pero ya el sistema no. ¿Ah? Sí. Bueno. Yo apenas voy a poner el sistema. No le van a decir nada. Dígale que yo le dije que lo voy a estudiar, ¿no? ¿Sí? Bueno, mire. Oiga, ya terminé el sistema. Dígale que termina el sistema. Ya ve. Bueno, miren aquí. Una multilínea, ya termino aquí. Una multilínea creada con sus especificaciones de tamaño y aplicación real. Es importante no seguir el ejemplo del profesor, sino explorar una nueva. Ya está. ¿Por qué? Dice mamá. Un formato que tiene la. Un formato de medio pliego según las especificaciones del CPNA con los atributos correspondientes. Está montado arriba de esto, en la ayuda, de ahí la baja, ahí están las medidas, está todo. Y un bloque dinámico simple, que no sea la verdad. Arriba hay un ejemplo. De esto depende también su presentación. Miren, es bonito. Ahí está el rótulo de la CPNA, la línea, el perfil, las medidas, las cuotas, la aplicación. Y listo, aquí no hacíamos bloques todavía, pero ahora ustedes lo van a hacer. Bueno, ahora sí. Por favor, si han cumplido. Porque de eso depende también las temáticas. Me ha tocado acelerar porque ustedes lo empezamos casi a las 8 y ahí perdimos media hora. Bueno, muchas gracias. Cualquier inquietud nos escriben. ¿Te llamas? ¿Y el negocio? Venga, activámoslo de una vez. Si es que está lo que queda, ¿no?
es nombre, apellido, Pino. Thank you.